Sin pruebas, Maduro afirma que hubo por lo menos 100 marchas en el mundo a favor de su reelección. La oposición reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y tacha de fraudulenta la reelección de Maduro, quien también convocó a sus seguidores a manifestaciones en todo el país. Hoy tenemos más fuerza que nunca. La voz del pueblo se respeta, aseguró Machado ante la multitud en Caracas. Qué fuerza y qué alegría cuando el pueblo chavista sale a las calles, celebró por su parte Maduro. El CNE aún no publicó el escrutinio detallado mesa por mesa, al argumentar que el sistema de votación automatizado fue blanco de un ataque ciberterrorista. El gobernante pidió certificar la elección al Tribunal Supremo de Justicia TSJ, acusado de favorecer al gobierno con sus decisiones. Sin embargo, Maduro sigue hablando de la gran afluencia en las calles de Venezuela que respalda los resultados expuestos por el CNE. De hecho, aseguró que durante este fin de semana se llevaron a cabo más de 100 manifestaciones en todo el mundo en respaldo a su reelección, además de las que tuvieron lugar en Caracas y otras ciudades de Venezuela, algo que no coincide con la información publicada en medios de comunicación y redes sociales. Lo que sí se sabe es que la marcha de Maduro terminó en el Palacio Presidencial de Miraflores. Puedo decir con absoluta certeza, volvimos a ganar porque ganó la paz, expresó el mandatario, que prometió para su próximo mandato 2025-2031 enfrentar a mafias y corruptos y cambiar el sistema de gobierno. Maduro sigue hoy más firme que nunca. Acá estoy apoyándolo, dijo a la AFP Aurimar Nieves, de 46 años y líder comunitaria. Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina desconocieron el resultado oficial de la votación. Brasil y Colombia lideran los esfuerzos por llegar a una solución política a la crisis y propusieron repetir los comicios, una idea descartada tanto por el chavismo como por la oposición. Entre tanto, ONGs y activistas denuncian una ola de represión luego de conocerse el resultado oficial de los comicios del pasado 28 de julio, en los que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años, hasta 2031. De su lado, la oposición reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado. Más ataques a la oposición. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Edmundo González Urrutia está preparando su fuga de Venezuela. ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia?, cuestionó a gritos el gobernante de izquierda ante una multitud concentrada frente al Palacio Presidencial de Miraflores, tras marchar por el centro de Caracas. ¿No es? ¿Y qué ganó? ¿Ganó? ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela. Edmundo González Urrutia se llevó los billetes y se va para Miami, prosiguió. Las autoridades abrieron una investigación penal contra Machado y González Urrutia por instigación a la rebelión, entre otros cargos. El presidente ha pedido cárcel para ambos al responsabilizarlos de actos de violencia, aunque aún no hay órdenes de captura.